Hola amigos, vamos a tejer hoy esta ovejita tierna que va a ser parte del nacimiento del niño Jesús. Posteriormente estaré subiendo los demás personajes del nacimiento. Los materiales que se van a utilizar son hilo de color perla, también de color café. Utilizaremos un crochet número 2, tijera, aguja, alfileres, marcador y ojitos de seguridad de 8 milímetros. La oveja lo haremos de dos colores, de color café, que va a ser la cabeza, y el cuerpito de color perla. Empezamos la cabeza con un anillo mágico de 6 puntos, 6 puntos bajos. 1, 1, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalamos y unimos con un punto deslizado. Deslizado. En la segunda vuelta hacemos un aumento en cada punto. En total serían 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perdón, 11 y 12. Ponemos el marcador. En la segunda fila vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Uno, un aumento. Un punto bajo y un aumento. Aumentamos aquí. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. En esta fila nos quedarían 18 puntos bajos. En la tercera fila vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento. Sacamos el marcador y ponemos atrás. Ahora hacemos dos puntos bajos. Uno, dos y un aumento. Uno y dos y un aumento. Uno y dos y un aumento. En esta fila nos van a quedar 24 puntos bajos, 2 puntos bajos y un aumento es esta fila. La cuarta fila vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Sacamos el marcador, colocamos atrás y ponemos y hacemos, perdón, 3 puntos bajos. 1, 1, 2, 3 y un aumento. Esta fila terminamos con 30 puntos. La siguiente fila es 4 puntos bajos, 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y terminamos la quinta fila con 36 puntos. Son 4 puntos bajos y un aumento. Ahora la sexta fila o la fila 6, hacemos 10 puntos bajos y un aumento para tener 40 puntos en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminamos la fila sexta que decía 10 puntos bajos, un aumento para terminar con 40 puntos. Ahora, estos 40 puntos vamos a hacer 9 filas, o sea, desde la fila 7 hasta la fila 15. Vamos a hacer 9 filas de 40 puntos bajos. Ya. Hacemos esto.
Desde aquí tejemos todo en hebra de atrás, o sea, blo, como lo dice. Dos filas de 25 puntos vamos a tejer, agarrando la hebra de atrás. Dos filitas de 25 puntos. Ya, rellenamos y en esta fila hacemos un punto bajo y una disminución. En la hebra de atrás, nos saltamos un punto en el siguiente. Hacemos un punto bajo. Un punto bajo y una disminución. Ahí estamos. Un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Nos saltamos uno y vamos directo al otro. Un punto bajo y una disminución. En esta fila hacemos disminuciones en todos los puntos, en todos los puntos. Y en la parte de atrás, en el bucle de atrás, tenemos otra disminución. Nos saltamos uno y disminuimos el otro. Otra vez saltamos un punto y disminuimos en el otro. Como más cerrado ya es. Y disminuimos en el otro. Antes de que se cierre más, hay que ponerle más fibra sintética para que no se quede muy flojo. Ponemos la fibra sintética, está más rellenito. Ya disminuimos en todos los puntos. Ahora giramos. Hacemos 5 cadenas: 1, 2, 3, 4 y 5. Y enganchamos en la hebra de adelante que hemos dejado. Otra vez hacemos 5 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez enganchamos en la primera, segunda cadena, ¿ya? Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, enganchamos en la segunda cadena, 1, 2, 3, 4, 5, enganchamos primero en la segunda que dejamos, y hacemos así todas las vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, y otra vez enganchamos, es la primera y la segunda. Les explico cómo hice la carita. Sacamos el hilo negro en la segunda fila, hacemos la nariz de 1, 2, 3, 4, en las 4 nos pasamos hasta el frente y hacemos 7 puntos de diferencia y lo juntamos aquí. Luego hacemos la sonrisa. Una vez hecho la sonrisa, agarramos un hilo blanco y hacemos los ojitos blancos. Solo lo ponemos en la parte de abajito para que se vean más tiernos. El cuerpo con un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Y unimos con un punto deslizado. Ahora hacemos aumento en todos los puntos, con la diferencia de que vamos a hacer en la hebra de atrás. En todo el cuerpo vamos a hacer eso. Vamos a tejer en puro hebra de atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y 12. Ponemos el marcador, hacemos un punto bajo, un aumento en la hebra de atrás. Un punto bajo, un aumento, nos quedarían 18 puntos. Ahora en la tercera fila hacemos 2 puntos bajos, un aumento en la hebra de atrás. 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Aquí nos quedarían 24 puntos. En la cuarta fila hacemos 3 puntos bajos en la hebra de atrás, 3 puntos bajos, un aumento. En la cuarta fila nos quedarían 30 puntos bajos.
ahora en la quinta fila, cuatro puntos bajos en la hebra de atrás y un aumento. 4 y un aumento. La fila terminamos con 36 puntos. Una vez terminada la quinta fila, vamos a hacer 10 filas desde la 5 hasta la 15. 10 filas de 36 puntos bajos en la hebra de atrás. No se olviden la hebra de atrás, porque esta de adelante va a servir para hacer este efecto de la lanita de la oveja. Ya hicimos las 10 filas, ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 1, 2, ponemos el marcador. 2, 2, 3, 4. No es necesario agarrar dos hebras para disminuir en este caso. Puedes saltarte directamente al siguiente y ya sería una disminución, porque no se va a notar por el punto que luego vamos a hacer. 1, 2, 2, 3, 4. Y una disminución. Pasamos esta y esta otra. Fila 17. Vamos a hacer 3 puntos bajos en la hebra de atrás. 1, 2 y 3. Una disminución. Nos saltamos a la siguiente bucle. 1, 2, 3. Otra disminución. Antes de tejer más, rellenamos. Ahora vamos a hacer, cambiamos el marcador. Ahora hacemos 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 en la hebra de atrás. Una disminución. Seguimos rellenando más. Y aquí vamos a hacer la última fila, que es un punto bajo, una disminución en la hebra de atrás. Un punto bajo y una disminución. Okay. Hacemos 5 cadenas una vez termina. 1, 2, 3, 4. Ah, perdón. 2, 3, 4, 5. Y enganchamos en la segunda cadena. Luego 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez enganchamos en la segunda cadena. Por eso dejamos. Por eso tejimos solo con el bucle de adentro. Todos los buclecitos que dejamos afuera es justamente para hacer estas cadenitas y que nos queden este efecto. Entonces vamos a hacer todo esto, todo el cuerpo, como les estoy explicando, y nos vemos. Ya terminamos el cuerpo de la ovejita. Terminamos con un punto deslizado y dejamos una pequeña hebra para esconder y asegurarlo. Ahora vamos a hacer las patitas. Vamos a hacer un anillo mágico de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos y hacemos un punto deslizado. En la primera vuelta vamos a hacer un aumento en todos los puntos. 1, o sea, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ponemos el marcador y hacemos la segunda fila, que sería un punto bajo, un aumento, para tener en toda la fila 15 puntos, un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Ahora hacemos la tercera fila, ponemos el marcador, hacemos 2 puntos bajos y un aumento. En esta fila vamos a tener
20 puntos bajos. 1 y 2 y un aumento. Ya terminamos la fila 3 con 20 puntos. Ahora de la fila 3 a la fila 7 haremos los 20 puntos, o sea, 4 filas. Ya hicimos las 4 vueltas. Ahora vamos a hacer 10 disminuciones seguidas para terminar con 10 puntos bajos. 1, 2, ya hicimos las disminuciones, ahora rellenamos antes de seguir tejiendo y hacemos 6 filas de 10 puntos bajos. Ya hicimos las 6 filas y acabamos con un punto deslizado. Hacemos 3 patitas para que en total tengamos 4. Ahora hacemos la oreja. Hacemos con un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Cerramos. Unimos con un punto deslizado. Vamos a tener aumento en cada punto, o sea, serían 8. En la segunda fila haremos un punto bajo, un aumento. En total, en esta fila tendremos 12 puntos bajos. Un punto bajo, un aumento. En la tercera fila tendremos 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2, y un aumento. En esta fila en total tendremos 16 puntos bajos. Ahora ponemos el marcador desde la fila 4 hasta la fila 7. Tejemos 4 vueltas de 16 puntos bajos y eso serían las orejas. Anillo mágico de 4 en las En la primera vuelta hacemos un punto bajo, un aumento y luego hacemos 2 filas de 8 puntos bajos. Esa sería la cola. Ahora que tenemos todas las partes, empezamos a coser. Empezamos por la cabeza. Ahora posicionamos bien con alfileres las patitas. Y empezamos a coser uno por uno, con cuidado. Ya empezamos a costurar las orejitas a los costados. Sacamos y listo. Aquí terminamos la ovejita, ya lo pusimos las orejas, la colita y las patitas. A los que les gusta, si quieren lo pueden poner rubor. Ahí no, porque es oscuro, no se nota mucho en cámara. Pero lo pone un toque. Y ese sería el resultado. La ovejita.